Queridos hermanos, bienvenidos. Que la paz de Dios gobierne su corazón, su hogar, su familia, a todos los suyos. Tal y como le prometí, Cecilia y yo estamos juntos y estos próximos 2-3 días vamos a grabar juntos para bendición de cada uno. Así que bienvenidos aquí a nuestra casa y aquí la pastora nos va a dar la bienvenida. Bienvenidos, qué alegre poder estar acá, qué alegre estar acá con mi esposo. Y ya vimos al nieto hoy, ¿verdad? Ya se imagina, les vamos a poner una foto porque de lo que se trataba era de ir a abrazar a don Harold Enrique. Y estoy viendo el fondo aquí atrás de nosotros, pues ya ustedes se dan cuenta que son más libros, ¿verdad? Por todas partes por donde voy hay libros. Bueno, amados hermanos, yo tenía un deseo desde hace días, se los expresé y ahora lo repito. Y el deseo es que Cecilia nos cuente ese día emocionante en ese servicio con Catherine Kuhlman, okay, donde mi suegra, la hermana Asunción, fue sana y salva, igual que tú e igual que Carlos, tu hermano. Así es. Entonces, yo les ofrecí que se los ibas a contar cómo lo viviste. Claro que sí. A mí siempre me gusta decir que voy a contar mi versión de la historia. Porque cuando platicamos con mi hermano o cuando mamá estaba con nosotros y platicamos de esto, pues cada uno como que tuvo una versión, su propia vivencia, ajá, un poco diferente. Pero esta es mi versión. Así que yo tenía aproximadamente 11 años y yo recuerdo bien que papá, bueno, mi mamá tenía mucho, mucho dolor en su columna. Y yo la acompañaba a ella a diferentes doctores en Guatemala y íbamos para acá y para allá y yo miraba el sufrimiento que ella tenía y sobre todo como niña a mí me gustaba acercarme a ella y darle un abrazo y poder estar con ella o cualquier cosa y yo me recuerdo muy bien que ella decía ¡alto, alto! Cuando yo venía corriendo hacia ella, ella se le miraba como se tensaba y se ponía con aquella carita de dolor a decirme ¡alto, alto, 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 alto! Verá como cuando a uno le duele algo y no quiere que vengan y cabal le lastimen, ¿verdad? Entonces se le miraba como ella decía, ¡ay, por favor, no, que me duele, por favor! Entonces yo tenía que parar y acercarme así poquito para decirle un besito o un abrazo o lo que sea. Entonces, con eso yo recuerdo que mamá buscaba todo lo que ella podía encontrar para aliviar ese dolor que ella tenía. Fue al doctor, le tomaron radiografías, y ella tenía artritis deformante así bien fuerte. El doctor le dijo que no pasaban 2-3 años antes de que ella estuviera en silla de ruedas y que ella pues no podía ni cargar ni nada, que se olvidara de cargar a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, lo que sea, ¿verdad? Y entonces eso era muy cargoso para mamá. Entonces en una de esas, mi papá fue al parque central y un niño se le acercó, él iba a que le lustraran los zapatos allí, y un niño se acercó y le dijo, señor, cómpreme este libro. Y él, no, ¿verdad? Y dijo, sí, porfa, cómpreme este libro. Y él vio el libro y vio que era en inglés y él, pues, sabía que mi mamá, cualquier cosa que fuera... que le pudiera ayudar. Mi mamá era muy lectora, muy buscando qué solución encontrar. Siempre le gustó leer en inglés. Siempre le gustó leer en inglés. Entonces, él le dijo al niño, está en inglés, por favor, por favor. Y el libro decía, yo creo en milagros. Entonces, mi papá dijo, bueno, milagros, mi esposa, vamos, démosle, ¿verdad? Entonces, le compró el librito y era el libro de Catherine Kuhlman, Yo creo en milagros. Mi mamá se lo leyó rapidísimo y empezó a investigar. En aquellos tiempos no era como ahora, que uno se mete a Google, ¿verdad? Pero ella logró encontrar la información y se metió y encontró que en el colegio de Betania, que estaba enfrente a nuestra casa, había una reunión donde las monjitas se ponían a orar y a buscar a Dios y por alguna razón sabían de Catherine Kuhlman. Ella llamó y le dijeron, ¿sabe qué? Vamos a tener una reunión de oración hoy en la noche, véngase usted y vamos a orar por usted. Que quedaba enfrente, a justo media enfrente, cuadra. Entonces fuimos, oraron por ella, pero ella lloraba, mi mamá lloraba. Cuando terminó todo, yo le digo, mami, ¿por qué lloraba? Y dice, es que estaban poniéndome sus manos encima y el dolor era insoportable. Les cuento esto para que vean que ella estaba literalmente sufriendo. Pero ya Dios estaba iniciando el proceso de sanidad en su vida. Ella ya tenía nueva palabra, nueva fe. Dios hace milagros y ella pues empezó a creerlo.
las monjitas le dijeron que Catherine Kuhlman iba a Los Ángeles una vez al año, y aquellas casualidades, que digo yo no son casualidades, nosotros íbamos hacia Los Ángeles. Íbamos en una avioneta de mi papá y dos, tres días. Ya les he contado que iban los cuatro. Sí, iba mi mamá, mi papá, Carlos. ¿Y tú? Y yo. Pero también iba Javier. Ah. Porque mi papá no fue a la reunión por ir a cuidar a Javier. Javier era chiquito. Javier era bebé. Bueno, el caso es que nos subimos al avión, pero a mí me había dado catarro. Y cuando subimos al avión, usted sabe, la subida, la bajada, etcétera, a mí se me taparon los oídos y el dolor empezó más fuerte y más fuerte y más fuerte. Esa noche, cuando ya estábamos en Estados Unidos, yo tuve un sueño muy fuerte. Yo sueño, pero no me recuerdo de los sueños, casi nunca. Y este sueño fue tan vívido y me recuerdo de ese sueño al día de hoy. Y yo recuerdo que yo estaba caminando en un lugar y era todo verde, hermoso, una sensación muy linda. Pero en eso, ¡fuf!, algo me jalaba para abajo y yo iba como cayendo a otro lugar de otro color y empezaba yo a caminar y caminar y ¡uf!, me volví a caer, aquel jalón feo que se siente. Y cuando yo veo, era todo rojo, y cuando yo estaba en ese lugar rojo, allí me dio un temor horrible y me despierto muy mal, ¿verdad? Y mis papás me comentaron que yo tenía fiebre y que estaba mal, etcétera, etcétera, pero ese sueño, el irme a un lugar rojo que me causó temor, me impresionó muchísimo. En ese día, al día siguiente, nos fuimos en carro, ya dejamos la avioneta acá y nos fuimos en carro hacia Los Ángeles. Y mi mamá en el hotel, esa noche anterior, perdón, llamó por teléfono. En el libro hay testimonios, hay un testimonio y hay un nombre y la ciudad de ese testimonio. Entonces mamá llamó por teléfono a la operadora y le dice: señorita, disculpe, ¿usted conoce a fulana de tal? ¿O usted me puede contactar a fulana de tal? Y la señorita dijo: bueno, voy a tratar. Y trata y conecta y ring, 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 y nadie contesta. Entonces mamá, que no se daba por vencida muy pronto, volvió a probar y luego consiguió una persona que se llamaba Smith, me recuerdo nada más el apellido, y llamó a la operadora nuevamente y le dice: mire, por favor, Smith. Y la operadora se ríe de ella porque, bueno, Smith en Estados Unidos es... Hay todos los del mundo. Todos los del mundo. Entonces se ríe la operadora y dice: bueno, vamos a intentar. Y prueba, y a la primera entra a la llamada a este apartamento donde le contesta una señora y le dice: ah, sí, fulana, sí, la conozco, es mi compañera de apartamento, pero ella no está, se fue a la reunión de Catherine Kuhlman. Y mi mamá allí, sí, sí, eso es lo que yo quiero saber. Sí, dice, se fue a Los Ángeles, la reunión es a tal hora, en tal lugar, usted tiene que... Y nos da, o le da a mi mamá, todas las instrucciones que ella necesita para llegar al Shrine Auditorium en Los Ángeles, que la reunión, si no me equivoco, era como a las 3 de la tarde y que llegara a las 9 de la mañana, porque si no, no entraba, y que estuviéramos ahí parados, y que, bueno, nos dio todas las instrucciones. Entonces agarramos el automóvil y ya nos vamos para Los Ángeles. Yo recuerdo bien que en el trayecto mi mamá iba platicando de esto que estaba pasando. Pero quería contarles también que cuando bajamos en Brownsville, fue Texas, fue tal el dolor que mi mamá tenía que fue a buscar a un quiropráctico ahí, a un doctor que la pudiera aliviar del dolor. O sea, el dolor de mamá era intenso, muy, muy fuerte, mucho dolor ella tenía. Entonces íbamos en el carro cuando... ¿Y Carlos tenía sinusitis? Sí, sí, Carlos tenía sinusitis, yo tenía esto, dolor de los oídos muy fuerte, y mi mamá con artritis en su cuerpo y ese dolor que les cuento. Entonces íbamos en el carro cuando en la carretera, ¿verdad? Mi papá dice: ¿sabes qué? Vamos a bajar en esta gasolinera que está ahí, vamos a preguntar dónde queda el Shrine Auditorium. Entonces baja, estaciona, va a echar gasolina y preguntan. Y le dice el señor: sí, señor, aquí es, mire. Y justo habíamos bajado en la gasolinera donde quedaba enfrente del auditorio. Bueno, entonces ya sabíamos dónde era el día siguiente y íbamos a
luego buscar un hotel cerca de ahí para hacerlo. Nos fuimos a, y al día siguiente, a las 9 de la mañana, estábamos ahí. Como les digo, solo fuimos mamá, Carlos y yo a la reunión porque mi papá se llevó a mi hermano pequeño durante el día para que pudiéramos nosotros estar ahí. A las 9 estábamos ahí y había muchísima gente y las gentes de alrededor empiezan a hablar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Esta era la primera vez que nosotros oíamos de algo semejante. La única otra momento que habíamos escuchado de algo similar era en la reunión de oración que mamá había ido en Betania. Pero de ahí, nada. O sea, nunca en nuestra vida habíamos escuchado de un Dios que sanaba, de un Dios que es tu salvador, un Dios que está vivo, que es tu Dios y tu amigo y tu Señor. Y bueno, nunca, nunca jamás. Y estando ahí, yo me recuerdo, y me imagino que hubo muchísimas historias que contaron, pero como niña, las que yo me recuerdo son estas historias. Yo me recuerdo que una señora contó que un pajarito se había estrellado en su ventana y que el pajarito pues estaba muerto. Cuando ella lo agarró, estaba muerto, y que ella oró por el pajarito y el pajarito vivió. A mí me impactó. Es la historia que me impactó. Y la otra que me impactó fue que las contaron de que iban en una carretera y que se les había acabado la gasolina y que el carro marcaba que no había gasolina y que no había nadie en la carretera y que estos señores creyeron a Dios, oraron por su carro y el carro siguió caminando sin gasolina. Esas historias a mí me impactaron. Y luego me recuerdo que se oían como que fueran olas del mar, que venía así que... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces llegaba la noticia de lo que había sucedido, de lo que había empezado. No era cola, estaban, digamos, las puertas del auditorio acá, y todos nosotros enfrente, como una muchedumbre. Claro, no era cola, no. Yeah. Era montón de gente esperando el ingreso, esperando que abrieran las puertas. Entonces se oía ese rumor de gente que traía la noticia de lo que había sucedido y se oía que decían, ¡ay, es que fue sanado! Y nosotros, ¿sanado? ¿Cómo así? Si no hemos ni entrado, ¿verdad? Sí, es que allá una persona se levantó de la silla de ruedas. Y entonces la gente que estaba a nuestro alrededor nos contaba, obviamente notaban que nosotros no sabíamos nada. Y nos empezaban a decir, sí, es que Dios sana, no tienes que estar allá adentro, no tienes que ver a un hombre, sino que es la fe, y nos hablaban de la fe. Y bueno, era un ambiente tan impresionante. Imagínense, yo de 11, mi hermano de 13 más o menos, mi mamá, y yo no sentí el tiempo. Yo no sé, pero ahora un niño de 11 años que espera de 11 a 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5 horas... Se desespera, pero nosotros no. Era ese ambiente tan particular. Dios estaba ahí desde el inicio. Y luego abren las puertas y nosotros entramos así directo y nos sientan en medio del piso de abajo. 12,000 personas en ese auditorio y nosotros estábamos justo enfrente, justo en medio. Y empieza la hermana Catherine Kuhlman a predicar. Yo no recuerdo mucho de la prédica. Yo, como les digo, tenía fiebre, me sentía mal, mis oídos no estaban tapados, estaba mal, pero yo sentía algo diferente. Yo sentía ahí una presencia que jamás había sentido antes. Y recuerdo que ella salió, había un coro de 100 personas y una de las personas era Smith, que estaba ahí en el coro, ella era parte del coro. Y empiezan a cantar y bueno, era una cosa tan diferente y tan hermosa, ¿verdad? Y estábamos los tres simplemente anonadados de todo lo que estaba pasando. Y recuerdo bien que esta mujer diferente, porque ella se vestía diferente, se vestía con unos vestidos con mangas, imagínense. Yo de niña estaba, pero de verdad... Además parecía que flotaba, ¿verdad? Sí, sí, yo estaba sí. Así como, ¡wow! ¿Qué es esto, verdad? Y en eso empieza ella a decir que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que Dios no cambia, que el Dios de la Biblia es el Dios que hoy
podemos conocer, que es el mismo Dios de amor, que no hace acepción de personas, que nos ama a nosotros así como amó a aquellas personas de la Biblia. Y empieza ella a predicar y predicar, y obviamente dijo muchas otras cosas, estas son las que yo recuerdo, y empieza, luego para a media prédica y dice: aquí hay una persona que Dios está sanando, allá. Y empieza a decir de qué se está sanando esa persona. Es que tenía un don de palabra, de conocimiento muy... muy afinado. Muy exacto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy, muy, muy exacto. Entonces, decía eso, la persona se levantaba de donde estaba, pasaba al frente, daba el testimonio. Y también hacía otra cosa que impactó mi corazón, que traía testimonios de personas que habían sido sanas en otra oportunidad, en otra de sus reuniones, y traía al doctor, que era el doctor de esa persona, con pruebas de cómo estaba antes de las reuniones, cómo se había obviamente sanado, ¿verdad? O sea, médicos certificaban. Médicos certificaban allí la sanidad de sus propios pacientes. De sus propios pacientes. Y que cómo, pues, estos pacientes testificaban que habían sido sanos en una reunión de Catherine Kuhlman en meses anteriores o años anteriores. Maravilloso. Y oíamos de sillas de ruedas o personas que estaban en camillas. Limpiaban un espacio y solían poner a las personas recostadas en el suelo en las camillas, ¿verdad? Exacto. Era verdaderamente impresionante. Y en una de esas, ella hace así, justo en medio donde estábamos nosotros, y dice: aquí hay tres personas que Dios está tocando el día de hoy. Una con artritis deformante, una con sinusitis y una con problemas en los oídos. Cuando nosotros oímos esto, yo me recuerdo que nos tomamos de las manos y estábamos ahí y le decíamos a mamá: mamá, mamá, somos nosotros, mami. Y ella decía: no, no, ¿cómo va Dios poner sus ojos en nosotros? Uy, me emocioné. Bueno, es natural, ¿verdad? Es natural. Además, tú no lo has mencionado porque no lo sabías en ese entonces, pero es que esa presencia del Espíritu Santo es, como dijiste, muy particular. Uno no sabe expresarlo cuando lo vivió. No sabía que era la presencia de Dios, no sabía que era el Espíritu Santo, no sabía cómo ponerle palabras, pero no se le olvida a uno la experiencia, la vivencia. ¡Wow! Sí. Entonces, ella sigue mostrando... Predicando y llamando a otras personas, pero una segunda vez pone sus manos, dirige hacia nosotros así, directo, y dice: aquí hay tres personas que Dios está llamando. ¡Wow! Es que solían llenar el primer, ¿cómo lo diría yo? Voy a decir primer nivel, pero no, no es eso. La primera fila la solían llenar con personas en las camillas. Y luego ponían, ya sea a la derecha o a la izquierda del escenario de donde ella predicaba. Digo escenario porque eran unos salones, francamente, auditorios, pues sí, no eran iglesias. Un teatro. Eran de a miles de... en todas partes donde iba, usaba estadios o gimnasios en Estados Unidos. Y entonces ponían un lado solo de paralíticos, ¿verdad? Solo de gente en silla de ruedas. Pero una cosa, usted lo puede ver, si usted lo busca en YouTube o lo busca en el ministerio de Catherine Kuhlman, seguramente que lo va a encontrar. Era impresionante ver pararse de las sillas de ruedas a 20, 30, en un instante, así. Era una cosa extraordinaria. Sí. Ella vivía literalmente prendida del Espíritu Santo, sí, arraigada en el Espíritu Santo. Entonces no es raro que ella tuviera ese don de palabra, de conocimiento tan preciso, tan exacto, como otros siervos de Dios, por supuesto, ¿verdad? Pero ella tenía una relación, ella es, yo diría que es la primera, o por lo menos la primera en la segunda mitad del siglo XX, que en realidad expone de una manera tan grande el ministerio del Espíritu Santo. Amén. Lo hubo, A.B. Simpson, el Poder de lo Alto, etcétera, pero ella sí fue como, digamos, la ministro pentecostal carismática más notable en su tiempo. No la única, porque estoy pensando en María Woodward Ether en el 1908 y también Amy Semple McPherson en los 20, 30s. Uh-huh. Ella fue en los 60, 70s. Uh-huh. Sí.
Bueno, y mamá regresaba a decir, ¿verdad? ¿Cómo va Dios verme a mí si yo no estoy como están aquellas personas que tú podrías ver ahí, ¿verdad? En silla de ruedas o en las camillas. Yo no estoy tan mal. Estoy, todavía puedo caminar, todavía estoy aquí, ¿verdad? ¿Cómo va Dios ver a verme a mí o vernos a nosotros? Y nos quedamos sentados. Y luego la hermana Catherine Kuhlman, por tercera vez, pone su dedo y nos llama. ¿Y qué tal que lo dejamos aquí? Porque ya se nos fue el tiempo. Y entonces mañana pasamos a lo más emocionante. ¿Está bien? Está bien. Los dejamos un poco con la duda. Pero mañana vamos a continuar. Le va a contar la segunda mitad Cecilia y luego les vas a contar del ministerio de mi suegra, como la llamó claro el Señor. Claro que sí. Queridos hermanos, por hoy, que la paz de Dios les bendiga. Y que tengan un maravilloso día. Bendiciones. Hasta mañana.